ya estamos de vuelta aquí. Aquí estamos. Eso es que has tenido elegido otra vez la playa. Aquí estamos. Pues bueno, hemos llegado aquí de noche. Ahora viene el Tony y el pájaro, como el vídeo anterior. Ahí estamos. Vamos a ver si hoy vamos con un poquillo de todo. Gusano. Sí, más bien congelado todo. Llevamos tita, llevamos lacha, llevamos. Acá ha sido una salida express. Caballa, llevamos de todo. Ha sido una salida express. Vamos, yo ni me esperaba de ir a pescar hoy y al final me he animado. Hemos tirado de congelado hoy, vamos a ver lo que sale. Así que nada, ya hemos echado las cañas Ismael y yo y estarán ya a punto de llegar. Así que vamos a ver lo que sale, gente. Venga, familia, lío. Lío. Esto sí que es una pesquera. La virgen. No farte. Ahí está. El pajarillo y el Tony, enfoca el Tony también. Ya viene con el cargamento. Ahí estamos, vamos a ponerlo fino. El pescado no come, pero nosotros nos vamos a inflar. Caña en banda, Joaquín, caña en banda. Mira la caña. ¿Qué es eso? ¡Una dorada, Tony! ¡Toma! ¡Pepinaco! ¡Está vivo todavía! Yo me quedé joven. ¡Toma, dorada ahí! Y lleva un rato la dorada enganchada ahí. Grabada por sus castillos. ¡Hostia! Ha llegado justamente, niño. Cuídame de anzuelos, este pinche. Tiene 700 gramos, 800 gramos, un kilo, ¿no? Se ha comido la tita entera. Está grabado. ¿Qué tiene? El zapato del 43. La madre que lo paré. Escucha la dorada que ha salido, vamos a apañar. Ahí está el Tony, esta sacando la dorada. ¿Quién se la va a comer esta? Por ser la primera. Ahí está, doradica buena ahí. Toma, Tony, coge tu captura. Ya llevo un rato en el agua, ¿eh? Andela. Estamos ahí, ¿no? La has traído reventada viva ya. ¿Ya está grabando? Sí. La doradica va a dedicar a mi suegro, que le gusta también la pesca. Ahí está. Para que se anime más todavía. La doradilla. A seguir, familia. ¡Al lío! ¡Al lío! Aquí la tenéis, todavía está viva. Tony, yo tenía bastante con la dorada. El rey de la noche, una herrera, una buena pargata. Mira, la tita triunfó hoy, la dorada. Mira. Y la herrera, niño. Y con la misma tita. Es buena, escucha, la Parma. Tiene la Parma. Esta tiene 250 gramos mínimo. Ahí está. Está fresquita. Ahí está, Tony. ¿Está embuchada? Yo la triunfó. La vi. Vamos a mirarlo. Está embuchada. Entonces no vale para mí. No vale. Está mucho. Pues bueno. Podemos cortarle y meterla así. Bueno, gente. Cortala, si no. Esta. A seguir, familia. Ahí estamos. Pájaro, ¿qué te cuenta? Aquí estamos viendo el Facebook. Aquí está el Facebook y todas esas cosillas, ¿no? Para los foros, pues aquí está. Ya está pasándole la doradilla a la gente, ¿no? Aquí está el Joaquinillo, aquí está el banco. Quitando la tita vieja. Ahí está, el banco de operaciones, tita, coreana. Esta, mira, señor, este es el cebo que ha triunfado esta noche. Este cebo ha pescado la dorada y la herrera. Está vivo. Ahí está, ahí va otro para el agua, ahí está. El Tony, este hombre se está coronando hoy. Nos vamos a ir con dos. Ahí está. Ahora sí vamos por tres. Ahí está. Mira qué pesquera traigo yo, enfoca aquella acá. Esta es la pesquera del pájaro. Mira lo que ha dejado. Ahí está. Pues ya está. Le vamos a echar los peces de caña de chocolate. Pues ya está. Cebo bueno. Las titicas hoy van triunfado. Ahí estamos, gente. Y de postre, enséñale. Pizinga. Primero el chocolate y luego el salado. El pajarillo, no vaya. Ahí está. Ahí vamos, ahí al lío. Esto para los mosquitos. Para los moscos que le pican. Pues ahí tenemos una caña, aquí tenemos otra. Y aquí tenemos dos otras más. Si es que está que yo estamos por lo menos con seis cañas aquí o siete. Y el agua está perfecta. O sea, es que yo no sé, si no entra el pescado, pues. Que no quiere, pero si hubiésemos pescado. Ahí está. Cerrado por vacaciones. Y a esta familia, aquí os dejo con el Joaquín metiendo la tita. Ahí estamos. Y yeah. Ahora lo revivimos, un juré. A ver si lo echamos al vivo esta noche. Vaya jurelillo, ¿no hay más? Claro, me he metido ahí unos anzuelos más pequeñetes para sacar vivo, a ver si saca un par de vivos y lo metemos. Vamos a ver si lo revivimos y lo metemos ahora mismo al vivo. Esto va a ser calidad. Tiene buena pinta. Vamos a echarlo ahí con el compañero que tiene. Tiene un buen compañero. Mira. Mira el compañero que tiene, la doradica ahí del Tony. Ahí está la dorada.
Vaya doradica buena. Vaya doradica. La otra del Juan y congelada. Mira aquí. Esa es la lacha. Vamos a ver el trabajillo que está haciendo aquí el Juan. Juan, ¿qué estás haciendo? Un calamar entero. Chao, qué tapilla. Mira el ganzuelaco, familia. Vaya tapilla. Ahí va. Nacerá por dentro. Ahí. Ahí va. Vamos a ver lo que sale de ahí. ¿Tú qué opinas de esto, Ismael? Eso tiene buena pintaca tiene eso. Ahora le pongo el corchillo. Me está dando ganas de pegarle un bocadito. ¿Sí? Una pintaca ahí, Joaquinillo. Esto se llama trabajo fino. Vamos a meterle aquí una coreana, andamos a sacar el juré. Ahí a ver si aquí sacamos más vivos, que aquí tenemos que tener por lo menos dos vivos en el agua. Ahí está, familia, esto en solo. Esto, hueda pesquera. Y aquí tenemos al joven, dile algo a tu follower, joven. Se ha dejado mi colega la perilla de chivo. Bueno, hombre, me está dando ciego. El bicho, ¿no? Está aquí. Vamos, graba el joven. Que tiene un picabón que no vea. Aquí a Choco. Vamos. ¿Dónde está? Pero Joaquín, tranquilo, Joaquín. Vamos, que está ahí, lo estoy viendo en la orilla. ¡Dios! Joaquín, tranquilo, Joaquín. Mira que te lo dice, me puse a Ponzuelo, ahí bueno. Madre mía, qué buena. Dios, míralo, que Dios, qué lomo que lo tiene. Esa es buena, Joaquín, esa es buena. Míralo. Dios, qué buena. Dios, Joaquín. Es una chowa. Sácalo, Joaquín. Déjale hilo. No pasa nada, no te rompes nada, déjale. Ese es bueno. Dios, pero bueno, nene, vaya bicho. Yo he trenzado. Ese es bueno. Dátelo. Viene por aquí. ¡Dios! Es un chucho. Es un chuchaco. ¡Madre mía, tío! ¡Dios! ¡Qué susto, tío, el chucho! ¡Dios! ¡Qué pedazo chucho, tío! ¡Madre mía! Se ha comido el calamar entero, niño. Están ellos. ¡Madre mía! ¡Dios! ¡No veas cómo que está! ¡Claro que se come! Eso para tirar al agua. ¿Pero me suena de gustar a eso? La madre me parece, hombre, pensaba que era otra cosa. Madre, claro, me va a tirar otro, tío. Sí, estaba ahí. Claro. Madre mía. Y tiro un arco, niño. Toma. Métesela ahí. Pero graba ahora, a partir de ahora. ¿Cómo será? Ahora. ¡Familia! ¡Vamos al agua! ¡Al agua, tío! Por lo menos 2 kilos. Por lo menos 2 kilos tiene. Está la cola ahí, hijo. Venga, tío, vamos a jugar, que se va a morir. No se muere tan rápido. Vamos a tirar un poquillo, ahí, ya está. Y la mierda, bicho. ¡Familia! ¡Vamos a tirar al agua! Vamos a jugar, aquí mete una patilla más y va al agua. Ahí está. Un aguijonazo. Ya se va, ¿no? Sí, ya se va. Sí, se va. Está cogiendo. Tranquilo que se va. Por ahí va, familia. Tú imagínate, está aquí bañado de socio y venga el bicho. ¡Y mi móvil! ¡Ay! ¿Qué más está, coño? ¡Y mi móvil! ¡De este coño! ¡Ah, qué es! Claro. Mira, hombre, que tiene color. Que sí. No, pero se irá. Bueno, sí, gente, ya termina la jornada de hoy. Como habéis visto, nos vamos sin bolo. Doradita. Herrerita, Morelita, Puré y Chichaco. Nos pensamos que era una chova, pero al final. Estaba por lo alto el agua saltando, claro, salpicando agua. Lo que ha hecho Chucho no era normal, si es que iba por lo alto el agua. Yo lo estaba disfrutando hasta que lo viste. Cuando lo he visto, la deprimí. Pero bueno. A ver cómo vamos a hacer, la pesca así. A ver si vamos más a menudo. Bueno, gente, nos reímos por una anécdota con el Chucho, ¿vale? Que hemos hecho. Que no se puede sacar vídeo, una anécdota, un ejemplo. Se queda para nosotros. Pues bueno, gente, ya nos vamos ahí, a la próxima ya buscamos algo que la anécdota salga bien. No tiene un final feliz la anécdota, no tiene un final. Madre mía, tío. Bueno, gente, nos vemos. ¡Hasta la próxima, familia! ¡Leo!